Hola, estoy muy enferma hoy, así que disfruta este stock footage with voiceover porque no tengo la energía para filmar, pero necesito terminar este curso antes del 19 de mayo. Lo siento y disfruta. Hola, mi nombre es Lula Bozek, y en mi humilde opinión, la emoción más memorable es la ira. Por lo que mi recuerdo más fuerte de mi educación es la primera vez que sentí pura rabia en clase. Te lo voy a decir. Habría tenido 7 o 8 años cuando entré en segundo grado. También conocido como el peor año de mi vida. Si pudiera borrar a alguien de mi memoria, sería mi maestra del segundo grado. La mujer, el mito, el monstruo, Mrs. Cornell. Ella era una vieja mala y siempre nos decía, ¡cállate y termina su trabajo! Un día, mis amigos y yo estábamos leyendo juntos cuando ocurrió la tragedia. Se me cayó el libro que estaba leyendo y el choque fue fuerte. La sala estaba en silencio por un momento. Entonces, escuché los pasos de Mrs. Cornell. Sabía mi verdad. Fue un accidente. Pero dudaba que mi maestra loca entendiera. Ella me gritó, ¿recuerdas? En mi clase se prohíbe el ruido fuerte. La ironía. Si pudiera volver a vivir ese momento, le daría una bofetada. Se lo expliqué, pero ella solo me mandó a la oficina para estar fresh. No estaba fresh. Y todavía estoy enojada por esta caracterización errónea. Tenía una reputación que mantener y, a partir de ese momento, Mrs. Cornell se propuso arruinarla. Estaba, con razón, furiosa. Cuando la pregunté a mi papá sobre este momento inolvidable de mi infancia, me dijo, Honestly, I don't remember this occurring. Are you making stuff up for this thing? No me lo estoy inventando. No podría inventar un enfado tan visceral. Mi hermano me dijo, I don't know why you're asking me to speak on this. I was in your second grade class, but it's been like 10 years. Maybe you should let it go. No voy a dejarlo ir. Todavía puedo sentir la humillación de caminar a la oficina como si fuera ayer. Si hay una lección que aprenderme mi historia, es recuerda siempre tus malas experiencias, porque algún día los necesitarás para escribir un ensayo en español. Además, el libro que estaba leyendo durante esta tragedia se llama A Very Hungry Caterpillar. Yo necesito un tissue and an Advil.